Héctor Bisguer. Aquí está, levanta el brazo, dice: ¡hágala, señores! Jueguen rodando el balón y también ocultándose un poco el sol para refrescar en este calorcito que está pegando en la ciudad de Guadalajara, moviendo de inmediato León, mandando a la mitad de la cancha donde Israel Castro la mata así. Tiene que bajar Fierro a robar ese balón. El fondo de Dedos López con el 26, el 4 Yair Pereira, 13 Carlos Salcedo, 16 Miguel Ponce en la línea de 4. Pizzi presenta a William Yarbrough con el número 25 en el arco, Johnny Magallón con el 19, Nacho González con el 35 haciendo pareja ahí en la central con el 4, Ignacio Canuto. No se dé la ventaja para Chivas, Fabián con Bravo, la baja Omar en el área, aparece Canuto estirando la pierna, todavía con posibilidades y ahí hay que meter. Se perfilaba para de frente fusilar a Yarbrough, ahí lo observamos como Canuto mete el cuerpo y despoja del esférico a Omar Bravo. Así es, y después iba bajando y Nacho González se cruza ahí. Exactamente, el centro abierto, buscaba Sabá, bajo la pelota, está en el área, la pueden hacer crecer, tijera que pasa a un lado. Tratando de llegar en esa zona, Elías Hernández, la marca de Ponce, centro, el Gulli, rebate el travesaño. ¡Ay, ay, 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 ay! Hay que sacar esa pelota. Y por si fuera poco, el cantante Cristian Daniel nos visita para hacer su éxito. Me vuelvo un cobarde, no te olvides. Sí, sí, totalmente al pendiente de lo que pueda pasar. Le filtraron la pelota ahí, achicó muy bien, cerró el espacio y logró no quedarse con la pelota. Simplemente restarle velocidad para que Salcedo pudiera llegar y mandar la pelota lejos de la zona de peligro. Hablamos. Otra vez en esa zona Chivas a intentar así, ¿no? La baja Bravo, la baja Fierro, también ahí. Tezuela, avanza Chivas, esta la puede hacer crecer Ponce otra vez. La pide Bravo, centro, ¿quién? Bajó ese balón Fabián, taconazo, tiro otra vez, está tapando. Esa pelota, vamos a verla. A ver, al apoyar. Es que es complicado, sí hay mano. Y aparte le pegó en el zapato primero. Sí. Pero sí. ¿Cómo le haces luego que quite la mano al caer? Centro, pasado, abierto, Canuto, la desvían, la pelota la tiene Luis Michel. Podemos checar en la repetición como ya la describió muy bien el profe Braca, el recentro de Nacho González, el desvío de Sabá, y ahí en la línea. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿con qué? Con el muslo. Lo que sí es que uno... Aquí por Delgadillo, mandando a todos al descanso, termina los primeros 45 minutos. Y caen los goles. Ahora rueda la pelota y arranca ya la segunda parte del juego. 0-0, Chivas y León. Te saludo también con gran gusto. Ahí apretaba un poquito la pierna para salir bien librado en la marcación y en la jugada. El Chapo. Iba Luis Montes y ahora el Gullit. Este es veloz. Este es técnico y con mucha fortaleza en ese tipo de jugadas. El árbitro dice que va a amonestar al jugador de León. Que va a amonestar al verde. Que va a pintar de amarillo a Miguel Sabá. Porque fingió la jugada. Porque fingió la falta. Porque fingió el penalti. ¿Qué decirle Miguel Sabá al árbitro? Acá la distancia se nota, ¿no? Que ya pasa la pelota, le queda lejos y se tira Miguel Sabá. Amarillo. Ya debutó contra Suiza con la selección de los Estados Unidos. Ah, ya van las Chivas. La pelota abierta es de Omar Bravo. Va a intentar todavía de Quinn. Reina atrás para el zapatazo de Zurda. Ya el bloque rechaza y luego de cabeza. La pelota Gonzalo Ríos va a ser la misma postura y posición de Sabá, es hombre. Ingrese con el número 11 Aldo de Nigris y nada más complementando lo que ustedes comentaban. La saga del equipo Esmeralda. Aguanta el Chema Cárdenas. Pierde con el dedo López que luego le hace una de videojuego. Imaginar cómo van a estar las carreteras, ¿eh? Porque te deja. ¡Ojo! ¡El disparo! ¡La pelota pegó en la horquilla! ¡Pegó en el palo! Casi de punterazo, me da la impresión que le pega Marco Fabián. ¡Adelante! Aquí la tiene, el Cone para patear de zurda, de zurda, de zurda. ¡Perdió! ¡Karina Herrera! ¡Qué bárbaro! Primero ese riflazo que ya mencionabas de Fabián, después la jugada fue limpiando la zona el Cone Brizuela para también acomodarse el balón a su perfil y pasa apenas desviado y responde Pizzi, ya está lista la modificación de León, ahora te la estaré confirmando. Me
mejor este segundo tiempo para el equipo de Chivas. Ya ha tenido oportunidades, checamos esta, que ya la describía muy bien el profe Braca. Y Marco Fabián, que se desentiende. Dando casi 11 minutos para terminar, y parece como se lleva la mano a la parte posterior. Por lo pronto fue a hidratarse un poco, está ahí con Jimmy, le dio un poquito de agua, así es que bueno, solamente se acercó para ello. Brizuela, el Cone, sigue, Brizuela, Fabián, ahora no se le abría el espacio para el disparo. Dedos López, juega bien, toque abajo, Chivas, triangula, Paredes, devoluciones, en la última, muy bien apareció Nacho González. Arrancando para el nuevo servicio, Israel Castro, Fabián. Que se iba con el empate, León, faltaban 2 minutos, mire qué remate, cómo la deja, se la pone en el centro, ahí Johnny Magallón y la agarra, parte externa, rebanada, confunde al arquero, se la pone a la izquierda abajo. Y al 43, un mal rechace. Llegaba como víctima. Pelota arriba, pelota larga. ¿Quién va a ir a buscarla? Brizuela contra la última línea. Sigue el Cone. Le aprieta en la marcación. ¡Ah, el Dedos López! El servicio parece interesante. Lo rechazó mala defensiva de León. ¡Gol! Imposible, gol del minuto 43 de Fabián, le está dando en este momento los 3 puntos, el liderato general, la salvación del descenso, esto lo tiene que celebrar. Y cómo le pega Marco Fabián, ¿no? Por en medio de las piernas del defensor que ya estaba encima para intentar tapar el disparo, le pasa la pelota por en medio, Yarbrough en el recorrido no alcanza a llegarle a la pelota, y bueno, Chivas aprovecha muy bien la reacción que tuvo para este segundo tiempo, en donde creo que ha sido mejor que los primeros 45 minutos. Escucho, Karina Herrera. Oye, vaya fortuna con la que contó Marco Fabián. No le quito mérito a su disparo, pero le pusieron un balón para no fallarla. Y bueno, ese gol valió el boleto. Y lástima por la gente que se retiró. No se llenó y el estadio, hubo algunos huecos. Y bueno, finalmente algunos se fueron antes de ver esa anotación. Ya se fue de la cancha Johnny Magallón y está en el terreno de juego Martín Bravo. Se acabó. 47-03, dice el árbitro. Pelota no rueda más. Ha ganado el líder de la clasificación general. Hoy Chivas es superlíder. Le ganó al León 1-0. La pausa y regresamos. Por el mal rechace. ¿Cómo lo hacías? ¿A dónde rechazabas? En fin, tenemos voces. Déjala pasar, ¿no? ¿Eh? Déjala pasar. Tienes a alguien atrás, corres el riesgo de rebanar, de un autogol. O sea, si acaso era, así como le entró a la pelota, chocarla fortísimo hacia un costado. Pero bueno, pues sí, la dejó a la deriva. Te escuchamos allá en cancha, Karina Herrera.